También tiene formato A. Tiene registro certificado de Aso Caballos. 37 meses de edad. Su color castaño. Un hijo de renegado de las leyendas en Victoria. Su abuelo materno, Tairona del Paso. Su criador y propietario, José Raúl Niño Merchán. Este ejemplar se encuentra en Pesebreras Canán, en Rosso, Valle del Cauca. Juan Carlos Arias Hernández, su montador número 6, altanero de Villa Marcela. La categoría, la número 20, los potros, en proceso de adiestramiento de la trocha y el galope. En la prepista, ya listos los asnales y mulares. Un sombrero suaseño es toda una artesanía, tejidos a mano por artesanos de Suaza, Huila. El sombrero suaseño de Jorge Castillo. Bonito. El sombrero suaseño. Talabartería JJ, lo vestimos a usted y su caballo. Sombreros Arnulfo, sombrero y talabartería Arnulfo y JC. Daniel Ospina, talabartería, todo un mundo hecho en cuero. Café Villa Laura, tradición de origen. Odonto Equino, doctor David Londoño Uribe, tiene su stand acá en Cenexpo. De buena conformación, un potro que va bien en ese proceso de adiestramiento, con una buena marcación en la trocha, con compensación, con buen ritmo, con un buen conjunto, y cuando lo observamos galopando, un potro que tiene buen desempeño y buena actitud para hacer este segundo andar, conservando el caballo la ubicación de la cabeza, conservando su reunión, su conjunto, su armonía, ya un potro que va bien en ese proceso de adiestramiento para el título de mejor, este ejemplar con el número 6. Sigue en puntuación el ejemplar que se asemeja en su adiestramiento, en su reunión, en su conjunto y asimismo en sus andares, el ejemplar con el número 2. Pongamos en movimiento este ejemplar. Otro también que va bien en su proceso de adiestramiento, que conserva el ritmo, que conserva la buena frecuencia en la marcación de la trocha y asimismo con un buen ejercicio en su segundo andar, en el galope. No tiene la agilidad del otro caballo, ni la fortaleza en la pisada, ni la seguridad todavía, pero cuando ustedes lo observan, tanto trochando como galopando, un caballo que tiene buen nivel, el caballo número 2 es el caballo del primer lugar. Caballo número 5, un caballo que comenzó mejor la competencia, a medida que la competencia fue transcurriendo, el caballo fue bajando su nivel de trabajo, su agilidad, su buena frecuencia en la marcación de la trocha, y también fue perdiendo el caballo el centro, ese buen comportamiento, esa disciplina. En la prueba de comparación con los otros dos caballos que se comparó, cuando los exigimos a galopar, un caballo que se estiró en su galope y cambió de ubicación su cabeza, pero es un caballo de buena condición, de buena calidad, de buen fenotipo. En la tarde de hoy queda ubicado en el segundo lugar el ejemplar con el número 5. El ejemplar número 1 es el del tercer lugar, caballo que en la trocha se observa bien, con buen ritmo, con buena frecuencia, ágil, pero todavía el caballo nos muestra dificultades en su galope. Pierde el caballo todavía la reunión que él conserva en la trocha, la pierde al galopar y se estira.
un poco y también cambia de ubicación la cabeza, siendo un caballo de buena calidad, de buena condición. El número uno ha quedado en el tercer lugar en la tarde de hoy. Y se declara como mejor potro en proceso de adiestramiento en la modalidad de la trocha y el galope. De la 49ª Feria Exposición Equina Grado A, Cavaquín, Paisaje Cultural Cafetero 2017, ejemplar con el número 6, Altanero de Villa Marcela, el hijo de renegado de las leyendas en Victoria, abuelo materno Tairona del Paso, de propiedad de José Raúl Niño y presentado por Juan Carlos Arias, cinta azul de primer puesto para Deyabú de Villa Gilma, el hijo de Talibán de San Pablo en Esmeralda, abuelo materno Guainás, propiedad de Criero Villa Gilma, representado por Freddy Peláez. Cinta roja de segundo puesto para el número 5 exclusivo de Villa Gloria, el hijo de Encanto en exclusiva de La Vitrina, abuelo materno Macareno, de propiedad de Criero La Quimera y presentado por John Jairo Tobón en el Criero La María de Caldas. Cinta amarilla de tercer puesto para el número 1, Imperio de la María, el hijo de Majestuoso de la María en Perla de Lucha Villa, abuelo materno, hermano Sol de Villa Milena, de propiedad de Criero La María de Caldas, Antioquia, presentado por William Tobón.